Jubilados y pensionados del Instituto de Servidores Públicos al Servicio del Estado, ISPEC, se manifestaron en la calle Madero y Presidente Juárez en Chilpancingo para pedir al organismo cubra la pensión correspondiente a más de 6.000 beneficiarios. Nazario Javier Sánchez Nava, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados número 2, dijo que siguen en espera de respuestas a sus demandas. Porque ya estamos a 2 de diciembre y no hemos visto el pago de nuestra pensión. Y así nos hicieron en el mes de septiembre y también en el mes de octubre. Y ahorita otra vez, ya son 3 ocasiones. Entonces no tiene caso el que estemos esperando, dialogando con la autoridad. Y además no vienen. La directora me dijo que venía en media hora. Ya tiene más de una hora que la estoy esperando y no viene. Entonces no tiene la necesidad de solucionar el problema. Este grupo de personas expresó preocupación porque este retraso de pensión se está haciendo muy recurrente desde octubre pasado y temen que el aguinaldo no se les cubra con puntualidad. RTG Noticias, Felipe Zurita.